Hi, how are you? Des que recordem vostè, la majoria absoluta des dels anys 78 assistint de manera constant a la ignorància de les coses, a la democràcia. I no sols en matèria de les coses, també en altres coses. Vostè parlava abans d'aquests pobles, d'aquests aconseguits, i també, en la cançó, molt gran part. Avui tornem a tindre damunt de l'acord del pressupost municipal que ens arriba per correu electrònic el dia 17 de novembre, és a dir, fa 2 dies. I hem tingut la comissió informativa del 24 de novembre. La informació que arriba a nosaltres en Castellà s'ajuntava a l'estat d'execució, l'informe d'intervenció, la quantia, etc. Que encara ens arriba el divendres nit. És de veres que tinguérem una reunió aclaratòria amb el senyor Rafael. És una reunió que li agraïm. Que el dissabte passat. Alguns poden pensar que en 9 dies hi ha temps de sobra per estudiar un pressupost de 24.113.657 €. Preparar una comissió no és tan fàcil. El pressupost requereix un estudi molt detallat i tindre damunt de la taula molta informació per poder analitzar-ho objectivament, amb rigor, o elaborar una proposta alternativa de pressupost real d'acord amb les necessitats del poble. Més temps, més participació, més transparència i més voluntat de comptar amb els diners. A més, el nostre col·lectiu, el compromís, tenim per costum convocar, consultar a la ciutadania el més possible, com per l'assemblea. Altra vegada, ho hem tingut que fer, demanar el paper de la gent per agregar propostes per Facebook. Recorde que han sigut nosaltres, com ho hem vist, el que ha pensat, perquè considerem que podrem consultar-lo per mirar les persones. No ho ha fet l'equip de govern, no ho ha fet el equip de govern. A vegades pense que és això el que us critique, perquè no entenem que no convoquem vostès, per exemple, els consells municipals, ja no li dic a l'oposició, abans de fer a la ciutadania, també al poble, fer consulta popular, ciutadana. I treballar juntament, entre tots, uns pressupostos veritablement oberts, participatius i transparents. Sempre passa el mateix, convoquen a la comissió informativa, costos en l'antelació mínima que marca la llei i ja està. La transparència, transparència a la que estem en la comissió. I, com ja ha passat els darrers anys, aprovaran, van aprovar vostès els pressupostos, participatius, però això dona igual, perquè vostès ja ho tenen clar. Amb la seva majoria no necessiten consensuar. Pensen que no tenen cap obligació amb l'oposició, ni amb l'oposició ni amb el poble curiós per il·lustrar-ho. Des d'un col·lectiu de qual comentaven este matí com una persona es va reunir amb vostès per a demanar una modificació, una consignació, una variació en el pressupost. No contemplar el pressupost. I es va quedar xafant, va quedar molt xafant aquesta persona que prepareix que l'han contestat vostès a la seva proposta que els pressupostos ja estaven tancats i no tenien vostès diners per a fer que ho posaveu. Enguany ha afectat l'erolida a vostè, senyora Fuentes, aquí de poder, que l'any vinent, si és possible, intentem consensuar i a la mesura del possible la ciutadania per a que puguem fer de veres vostès, entre tots nosaltres, uns pressupostos treballats com toca, participatius i col·laboratius. I ara que parlo de diàleg, d'encontre i de treball en comú, que ve del poble, del qual el poble aprofite, que va passar així, per tant, per poc interès i per la poca cortesia que ha tingut vostès amb nosaltres. I cortesia, la cortesia que emana, que ve de tenir la majoria, i per això ser el primer. I molts viatges, reclamar al PP, les Corts Valencianes, així, i que l'any he trobat a faltar, sí. M'explica. Escolta, jo és que no entenc com és possible que l'Estat Valenciana, que soy compromís, han sigut capaços d'unir esforços, de crear energies i elaborar els pressupostos en tecnologia, en teoria, i així, en quart de poder, no ens hem reunit els pressupostos que puguen afavorir el poder de quart. No hem sigut capaços, no hem sigut capaços vostès d'asseure's amb nosaltres i dialogar per arribar a algun tipus segura, de segura que hem sigut acceptades. Nosaltres sí que volem parlar, això, els costos, els temes, els costos de la Generalitat, i estendim la mà. A veure si podem convocar un pressupost de la Generalitat que puguem beneficiar al poble electoral. Crec que des de la posició es mereixem un respecte, perquè som els representants de totes les persones que vam convocar en comentar aquest tema, o governar els uns i arribar a les uns de la Generalitat Valenciana. Per acabar, no fer-ho ni enllà. Els pressupostos que avui van aprovar vostès i els que no sabien res fins
pan, los días, luego y los quesitos que se enseñarán después de hacérselos y probarlos con ustedes, sin se contar la oposición y sin se contar la ciudadanía, no contate el futuro. El saber agradar que acuerde con él, espera con altres cosas. Pero si no estaba claro, como que fins a este momento había manifestado la oposición, ni cara públicamente, un sonriure, que como lo veis per lugar, votarán no a los presupuestos. Ya un poco, sí, me parece ser bueno, señor Fuentes, mire, vecinos y públicamente que están siempre defendiendo y defenderán siempre a nuestros vecinos. Miren ustedes, es su deber y su obligación, creo que literalmente ha dicho eso. ¿No? Pues, luego lo rectifica porque más o menos creo que ha dicho usted eso. Lo cual podemos estar de acuerdo. Creo que es algo que usted últimamente pues, está utilizando. A la hora de confeccionar el presupuesto, ya que refleja totalmente el programa electoral de ustedes, pues muy bien os ha enseñado el programa electoral y con eso la coherencia que yo le decía, dado a los comicios con un programa electoral, que en cosas ahí coincidimos, como antes le decía, ¿no? Hay cosas coincidentes. Pero algo que nosotros no hemos dicho que en las elecciones. Pues vayamos a votar lo que ustedes están haciendo. Por lo tanto, la obligación de luego quitar algunos de esos programas de las partidas que hay sería de ustedes, porque es un programa electoral. No sé, siempre parte. La parte que ha sido esencial para poder llegar a unas elecciones y poder ganar unas elecciones. Pero ustedes nunca han pensado en las partidas de sociales. Sí que están aumentando, pero sustancialmente. Perdón, sinceramente nos gustaría que nos dijeran si va a haber alguna proyección en hacer algo, porque presupuestado no hemos visto nada. Quizás esté en alguna de las otras partidas, como digo. Pero también es curioso. Usted ha dicho lo que se ha incrementado el presupuesto también del 2015 al 2016. Han sido 780.000 euros. Tremendo. Pues mire. De esos 780.000 euros, en el caso de los bajos, la mayor parte de este incremento, que son unos 500.000 euros, lo que supone aproximadamente un 70% más o menos, se va en unas 3 o 4 partidas. Una de ellas es la redacción de proyectos del Plan General de Ordenación Rural, que como bien nos dijo, es que había que hacer algunas modificaciones y que serviría también para hacer algún otro proyecto. Bueno, nos parece bien, pero a ver si ya sirve de una vez por todas que ya se apruebe definitivamente, porque son muchos años los que llevamos escuchando lo de la redacción de proyectos del Plan General de Ordenación Urbana. Los intereses de demora de este ayuntamiento han aumentado 90.000 euros, presupuestado 240.000 euros. Eso es lo que han aumentado también, 90.000 euros de intereses de demora que este ayuntamiento tendrá que pagar durante el año 2016. Protección medioambiental. Nosotros ahí pensábamos que era una cantidad de 183.000 euros que podía ser para acondicionar algo o para el polígono, pero claro, nos sorprende que esa cantidad desgraciadamente es para pagar una sentencia que el ayuntamiento tiene que abonar a la Confederación Hidrográfica de Cuba por un par de vertidos. Y luego, las otras cantidades que tenemos, que son las obras de la calle Trafalgar, como inversión, que es lo que ustedes han reflejado con 200.000 euros, pues es las obras de la calle Trafalgar y los mismos que luego, pues a través de subvenciones de las diferentes administraciones llegan. Por lo tanto, ya se lo hemos dicho anteriormente, este es el presupuesto que refleja el modelo que ustedes implantan en cuanto a el modelo que ustedes llevan en su programa electoral, por lo tanto, no vamos a apoyarles, por supuesto, una vez más. Y no lo vamos a apoyar porque es algo evidente. Ustedes, implantando todo aquello que consideran que deben de hacerlo, sabemos que con su mayoría segura lo saben. Por lo tanto, a mí, me lo ha dicho antes el compañero Gómez, no sé cómo puedes pensar que iban a faltar tu último orden público si ellos tienen la mayoría absoluta y si quieren sacar a ellos su puesto adelante. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Bueno, no me para terminar.
Sí, voy a intentar ser lo más breve posible, pero comprendan que tengo que contestar a varias fuerzas políticas e intentar dar. Yo también voy a contestar una cosa. Bien, bueno, vamos a ver. Yo le agradezco sobre todo a la señora Mora que interprete que mis intervenciones en materia presupuestaria son clase magistral. Yo se lo agradezco sinceramente y honestamente porque me anima a seguir esta línea y por tanto a sentirme pensado y qué mejor que por alguien que es de esta corporación y en este caso de la portavoz del partido más importante de la oposición de esta corporación. Por tanto, se lo agradezco porque además sé que lo ha dicho de forma así. Estoy convencido que lo ha dicho de forma así. Con independencia de que discrepemos, efectivamente, es decir, mire, hay una cosa que debemos de siempre, y eso es extensible a todo, hay una cosa que se llama el respeto electoral. El respeto electoral hay una parte que es incuestionable, porque esa viene determinada por el grupo de concejales que saca cada formación política como consecuencia del resultado de las elecciones, e insisto, en un proceso de participación ciudadana, porque aquí es que parece que a veces queremos minimizar la importancia que puede tener que los ciudadanos decidan una formación política u otra, el nivel de representación de una formación política u otra y el nivel de compromiso que se tiene que aplicar. Por tanto, eso hemos de situarlo. Si utilizamos el término participación, y es verdad que compartimos todos la necesidad de implementar los procesos participativos, pero mire, permítanme una reflexión. Entendemos que estamos aquí, que la democracia es el mejor instrumento que tiene la sociedad avanzada para arreglar, solucionar y mejorar sus problemas y su vida. Y entendemos que estamos aquí, que los partidos políticos somos el eje fundamental, el escenario, el observatorio más importante que tiene esa democracia para recoger y para darle viabilidad desde el punto de vista presupuestario a esa realidad ciudadana en función de lo que cada uno percibe. Si entendemos que eso es así, entendemos que las políticas son las que solucionan los problemas, las que ejecutan los compromisos electorales, si entendemos que el político, que somos nosotros, somos los que ejecutamos y llevamos a cabo eso, eso hemos de quererlo siempre presente. Con independencia de que también tenemos que luchar contra aquellos ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a los partidos políticos para corromperlos o para corromperse o para apropiarse de ellos. Con contundencia y con firmeza, pero defendamos las dos cosas a la vez. Y también, en ese sentido, defenderemos el que hay que caminar en esta democracia revisable hacia mayor protagonismo de la ciudadanía y no solo cada 4 años. Pero demos la importancia que tiene a las actuales herramientas de participación. Porque los ciudadanos dejaron muy claro ese día. Decidieron que había un programa y un partido que les representaba mayoritariamente, que le otorgaron un número de representantes, decidieron que otros partidos tendrían la represión que tendrían y otros que se presentaron decidieron que no estuvieran aquí sentados. Y ese es el respeto natural. Y por tanto, eso yo creo que no hemos de minimizarlo, sino respetarlo y seguir progresando en cualquier elemento que haga que la ciudadanía participe. Y recupero nuestro concepto de participación. Nosotros vamos recuperando, apuntando e incorporando a nuestra mochila de presupuesto todas aquellas iniciativas, propuestas, que emanan de esos espacios participativos de la ciudadanía, de esos consejos de participación ciudadana, y créanme que propuestas de las que hay aquí no solo vienen del programa electoral que la ciudadanía decidió que fuese el que se aplicase, y que pido cierto respeto electoral en ese sentido, sino también de los distintos concejales y concejalas que forman este equipo de gobierno y que trabajan día a día con los ciudadanos a través de los consejos asesores, recogen también. Y hay procesos de ese sentido. Y por tanto, yo creo que si alguien puede decir y decirlo con contundencia que el proceso participativo que estos presupuestos tienen va más allá de la mera parte administrativa, se lo digo y se lo digo con sinceridad. Mire, yo creo que ya no sé qué hacer cada año, señor Torres. Mire, el proceso administrativo aquí está regulado y es incuestionablemente que se respeta. Pero es verdad que eso que usted con cierta desprecio ha dicho que se retiró por correo electrónico fue una voluntad expresa de este que se arriesgó a
dar información y se lo dije. En cuanto tenga documentación, la documentación básica para poder analizar los presupuestos, que es el contenido técnico. Porque es verdad que faltaba los informes del señor Senado. Pero ese correo que yo le envié no era el procedimiento administrativo que nos obliga. Era voluntad de este concejal de Hacienda para que ustedes tuvieran con mucho más tiempo de antelación esos documentos y que pudieran estudiarlos. Y fue no la semana pasada, la anterior, cuando se lo envié. Y además le decía en el correo, estoy a disposición de todos ustedes, todas las tardes de esta semana, sábados y domingos, para que nos sentemos y que analicemos los presupuestos. Pero analizar los presupuestos no solo desde el punto de vista de las dudas que puedan tener, también desde los planteamientos que quieran traer a este día, como han traído hoy aquí. Hoy es el día en el cual hay que traer las enmiendas a los presupuestos. El sábado que estuvimos reunidos 3 horas y además a gustísimo hablar de ello, ¿podrían haber planteado propuestas para que estudiásemos allí? Incluso durante toda esta semana pasada. Por tanto, la voluntad de querer participar en la elaboración de los presupuestos, la voluntad de crear espacio de participación, no es solamente de una parte. Yo les ofrecí a sentarme y estuve sentado. En su aportación a estos presupuestos, en esa jornada de trabajo de 3 horas, fueron dudas absolutamente técnicas. Ninguna aportación política a este presupuesto. Una, exactamente. Por tanto, esa es la que analizaré. Pero, y en las comisiones informativas que hemos hecho, también es un espacio de trabajo, que hay, ahí es donde hay mucho menos debate, posicionamiento, como aquí, es un escenario de colaboración, es un escenario de participación, que es un documento que aún no está ni aprobado. Por tanto, es un documento, el espacio que sirve para aportar. Otra cosa es que me dijeran que los espacios que existen para aportar no han tenido en cuenta nada, y puede suceder también porque no compartamos, porque no tiene por qué coincidirse. Pero por tanto, la responsabilidad de crear espacio de participación y de colaboración en los presupuestos, la responsabilidad de traer propuestas parciales o alternativas, es de quien tiene la responsabilidad. Porque además de fiscalizar, tienen también la responsabilidad, que lo dicen en sus intervenciones, de colaborar. Por tanto, es un poco contradictorio que definan su papel como simplemente fiscalizador y en cambio a la vez reivindiquen, y además lo hacen bien, con el papel de colaborador. La colaboración incluso aquí ha sido poco menos que nula. No les digo nada en la Comisión de Hacienda y no les digo nada durante los días que me ofrecía estar sentado con todos ustedes para hablar de los presupuestos en materia aclaratoria o en materia de enriquecimiento bajo su punto de vista. Por tanto, la colaboración y la participación sí, pero efectiva, y por parte de ambas partes. No solamente por parte de los que ustedes entienden que tienen que ser los que implanten la colaboración. Mire, la política tributaria ya se la he explicado en más de una ocasión. Es no solo que pague más el que más tiene, porque hay una segunda parte que a mí y a este equipo de gobierno se identifica más, sobre todo para que tenga más el que más lo necesite, señora Moreno. Esa es la razón fundamental por la cual planteamos la primera parte, para que tenga más quien más lo necesite. Es mucho más importante esa segunda parte, que soluciona los problemas que la ciudadanía hoy en día tiene, que soluciona las necesidades que los ciudadanos y ciudadanas tienen de este nuestro municipio. Esa es la que da respuesta a esas necesidades, para que tenga más y el que más lo necesite. Esa no se le debe de olvidar. La frase completa es que pague más el que más tiene, para que tenga más el que más lo necesite. Mire, y los presupuestos, voy a intentar no extenderme demasiado, pero es importante que conozcan las propuestas que envíe. Si ustedes cogen el programa electoral y ven los 105 propuestas que llevamos a la ciudadanía, gran parte de ellas están aquí incorporadas. Como también están incorporadas parte de las propuestas que los consejos de participación ciudadana de los distintos consejos han ido haciendo y llevando, y no cuando salen en periodo. Eso es algo vivo. Las necesidades, las propuestas, las inquietudes, los programas que plantean los ciudadanos y ciudadanas y los colectivos, que por cierto, quiero recordar que somos de los pocos municipios que aún mantiene el 100% de la subvención a sus asociaciones porque apuesta por ellas. Y conocen las cifras. Y la cifra de esta comarca es que nosotros estamos en 1 millón de euros
de aportación a las asociaciones del municipio, la siguiente está en 400.000, pero con una aportación 3 veces. Por tanto, eso refleja no solo la voluntad política, sino también la voluntad económica plasmada en la apuesta por la participación ciudadana y por el gobierno abierto y la transparencia, que efectivamente estamos convencidos y además orgullosos de ser referentes en ese ámbito. Pero es verdad que me produce un poco de tristeza que se califiquen un poco los presupuestos. Bueno, es un poco, está ahí poco continuista, tienen ahí 200.000 euros para pagar al cargo de vertido y se ignore la gran cantidad de programas que permiten que precisamente ciudadanos y ciudadanas de este pueblo no estén donde en otros sitios sí están por culpa de las decisiones que se han ido adoptando durante todos estos años como consecuencia de quién ha ido sufriendo los recortes. Aquí no estamos en ese escenario ya. Estamos en un escenario nuevo donde hemos garantizado, como he dicho al principio de mi anterior intervención, que esas políticas, que esos programas iban a garantizar las políticas sociales de la necesidad de nuestros municipios, de nuestros vecinos y además la presión tributaria que defendemos. Pero además es que en este presupuesto se le da un nuevo impulso a nuestro municipio, donde no solo van a tener más protagonismo los ciudadanos a la hora de ir trabajando conjuntamente, sino además impulsamos, y me parece que voy a calificarlo de mala fe, pero sí de no haberse leído tal vez bien los presupuestos, que hay un importante y dicho incremento en el apoyo a lo que es la colaboración y la mejora urbana de nuestro municipio. Y cuando digo el apoyo es los 140.000 euros que hay destinados a que no solo mejoraremos las vías públicas, como ha dicho por ahí la portavoz del Partido Popular, en referencia a mejorar el eje viario de Trafalgar y Villanueva. Pero también queremos que las viviendas, pasen a ser viviendas más confortables las de nuestros vecinos, aquellas que tienen mayor número de años y las que están en peores condiciones de habitabilidad y de confortabilidad en la vitalidad. Porque queremos hacer un compromiso también con el medio ambiente y apostar por la reducción de emisiones de CO2 a lo que es la nota. Y por tanto queremos apostar por eso. Y ahí hay una importante partida. No solo está la que de forma casi indiferente plantean las ayudas a los ascensores y las ayudas a fachadas que se mantienen, a diferencia de otros pueblos donde lo dejan a su libre predio nacional. Aquí hay una partida que pone 100.000 euros y se las que el otro día, 100.000 euros destinados a las familias, a las viviendas de esas familias, que van a poder mejorar su habitabilidad y que vamos a hacerlo con la ayuda nuestra, conjuntamente con ellos, lógicamente, porque ellos tendrán que también hacer su esfuerzo, pero ese esfuerzo va a estar el Ayuntamiento a su lado para poder mejorar ello y que toda esa inversión contribuya a que CUAR vaya reduciendo, como he dicho, su aportación y hagamos un municipio no solo agradable, sino no solo confortable, sino también sostenible. Queremos hacer también, lo he dicho en referencia al polígono industrial, sino también al municipio. En esa apuesta por la sostenibilidad, queremos hacer que Ibaki ya ha contemplado un proyecto que lo metimos en el programa electoral y que los ciudadanos entiendo que lo valoraron como un proyecto prioritario, es la de hacer que cualquier ciudadano de CUAR, cuando entre a nuestro municipio, pueda tener en su smartphone, en las pantallas que pueda instalar, identificados los aparcamientos que en cualquier calle de nuestro municipio pueda existir. Y por tanto, eso no solo va a ser un servicio que va a poner al alcance de los ciudadanos esa flexibilidad a la hora de encontrar el aparcamiento, sino también, de nuevo, sin perder el eje, de que queremos contribuir con eso a que haya menos vehículos circulando y, por tanto, también reducir el consumo de emisiones. Usted lo ha dicho, hay una apuesta por la movilidad, hay una apuesta por el turismo, el de CUAR de Poblet, poner en valor las características que CUAR de Poblet tiene y que definen también perfiles de carácter turístico y está empezándose a trabajar en ello. Y qué mejor prueba que la creación de una concejalía de turismo que aseguro que está absolutamente encantada, ilusionada y trabajando a 1000 por hora la concejala que lleva en ese sentido. Hemos puesto en marcha también, y lo saben, está en esos presupuestos, la creación de una empresa municipal para ir incorporando determinados servicios que además lo teníamos también en nuestro presupuesto. Y además de todo eso,
planteamos 274 programas que van a hacer de CUAC no solo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista juvenil, que siga siendo referente, sino además que se incorpore a unas políticas medioambientales, a unas políticas sostenibles, a unas políticas de confortabilidad para nuestros vecinos. Y vamos a continuar los planes de empleo y vamos a destinar otro 1.600.000 euros a los planes de empleo. Vamos a apostar, como bien saben, con las políticas de ayuda a los jóvenes estudiantes, sean de la edad que sean. Vamos a apostar porque los universitarios puedan tener no solo ayudas en su fase de estudio, sino también con posterioridad mejorar las posibilidades del mercado laboral. Vamos a apostar porque cada uno de los vecinos de CUAC puedan tener las oportunidades que yo creo que cada uno de nosotros deseamos para nuestros hijos. Eso está en estos presupuestos. Por tanto, no son los presupuestos que sean continuistas, son continuistas desde el punto de vista técnico, pero sobre todo son garantistas desde el punto de vista de lo que es asegurar la mejor oferta, la mejor calidad de vida que podemos ofrecer a nuestros vecinos. Yo siento mucho que no sean partícipes, no ahora. Alguien lo ha dicho, que llevamos 40 años gobernando este municipio. Mire, permítame que lo diga con orgullo, con satisfacción. Yo creo que los ciudadanos de CUAC son ciudadanos muy inteligentes. Pero no solo porque entiendan que los proyectos que representamos aquí los socialistas son los que más le han venido interesando y los que han hecho de CUAC el municipio que todos tenemos y que en algunos casos ustedes reconocen, al menos en privado, aunque entiendo que aquí no tienen que reconocerlo. Pero nos sentimos orgullosos y nos sentimos orgullosos de que sean ciudadanos de CUAC inteligentes gracias también a las políticas que hemos ido aplicando. Por tanto, colaboración, y concluyo la que quieran, colaboración para construir este CUAC que queremos, que hemos hecho durante estos años y que queremos darle impulso en los próximos años. La que quieran, la colaboración. Pero si no están aquí, no están en este proyecto, no están en estos presupuestos, estaremos con los vecinos, que son los que quieren que pongamos esto en marcha, ustedes responderán pues, a lo que los vecinos tengan que opinar cuando tengan que opinar. Pero es así de simple la democracia. Muchas gracias. Antes de pasar a votar, yo sí que quería aclarar una cosa, y es que me ha sorprendido mucho esa acusación del señor Torres de falta de cortesía a la hora de no sé qué enmiendas hacer. Mire, de verdad le digo, señor Torres, si estando el Partido Socialista y Compromís en el gobierno de la Generalitat, usted cree que esta que le habla va a esperar hacer enmiendas al presupuesto, está muy equivocado, porque sería absolutamente un error. Eso se hace cuando, digamos, el partido político por el cual te presentas no está en el gobierno. En este caso, la obligación de esta corporación, y es lo que ha hecho esta alcaldesa, hombre, hubiera estado bien también que usted me dijera, Carmen, vamos a necesitar algo para el presupuesto del año que viene de la Generalitat Valenciana que dependa de Compromís. Eso no ha ocurrido. Pero lo que le aseguro que ha hecho esta alcaldesa, y usted lo podrá comprobar en cuanto esté aprobado el presupuesto de la Generalitat Valenciana, es asegurarse, no de hacer enmiendas, no, porque si tengo que esperar a hacer enmiendas y que me las aprueben una vez presentado el presupuesto de la Generalitat, llegamos tarde. Lo que ha hecho esta alcaldesa es ir a las consellerías de una en una a pedir que en los presupuestos, en el borrador que presenta el gobierno valenciano, estén contempladas partidas dirigidas a servicios fundamentales de Quart de Poder. Y le aseguro que eso está contemplado. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué cortesía ni qué cortesía? Lo que tenemos que hacer es llamar a la gente a la que podemos influir para que nuestro municipio se beneficie, para conseguir inversiones en este municipio. Y yo no voy a esperar a ver si ustedes me dicen algo, no me lo han dicho, pero es que no ha hecho falta. Yo he ido donde tenía que ir a pedirlo. Si ustedes hubieran venido conmigo, me lo hubieran preguntado, o hubieran querido venir, pues desde luego toda ayuda hubiera sido buena. Pero les aseguro que si usted cree que por hacer enmiendas, cuando uno tiene el gobierno, entiéndanme, el partido en el que pertenece está en el gobierno de la Generalitat Valenciana, lo normal es acceder a los diferentes consejeros, consejeras, directores generales, secretarios autonómicos, que algunos además tenemos en Quart de Poder, para pedirles que contemplen a Quart de Poder en los presupuestos, no en las enmiendas. En las enmiendas les aseguro que son pocas las que luego se admiten. Y le aseguro que ese trabajo lo ha hecho este equipo de gobierno sin tener que esperar a que nadie nos preguntara ni nadie nos acompañara. Si nos hubieran acompañado, pues hubiera estado mejor. Incluso si hubieran ido por libre, también lo hubiera agradecido. Así que no nos acuse, por favor, de falta de cortesía cuando lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación y es que Quart de Poder aparezca de primer momento en los presupuestos de la Generalitat, no por una enmienda ni porque nos tenga que hacer ningún favor.
Eso es lo que ha hecho esta alcaldesa. Así que, de verdad, o sea, yo lamento que utilicen excusas para no apoyar unos presupuestos en los que simplemente ustedes están en contra, por lo que han dicho, del 0,5%, con el compromiso además que ha hecho el portavoz, que íbamos a asumir algunas de las cuestiones. Yo creo que es más una excusa para no apoyarlo que cualquier otra cosa, y eso yo tampoco creo que sea voluntad de participar. Así que quería clarificar esta cuestión de las enmiendas para que no quedara en el aire, para tranquilizar a los vecinos y vecinas que hemos hecho los deberes y servicios fundamentales que dependen de la Generalitat Valenciana y estábamos demandando desde hace mucho tiempo van a aparecer en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. No hace falta ninguna enmienda. Y si hiciera falta la ley. Así que vamos a pasar a votar en los presupuestos, la relación de puestos de trabajo, la plantilla del ayuntamiento, o sea, el dictamen de la comisión. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por mayoría se aprueban los presupuestos. Punto número 4 es la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ayuda familiar para necesidades básicas. Sí, esta ordenanza pretende establecer el procedimiento y objetivar un poco lo que sería el procedimiento de concesión de este tipo de ayudas. Regula, como ya digo, con primera precisión el objeto del procedimiento y también las obligaciones de los beneficiarios como la posterior justificación. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna intervención? ¿Alguna intervención? ¿Maite? Sí. Sí, yo quería explicar lo que ya expliqué en la Comisión de Bienestar Social, pero para los asistentes, y es argumentar un poquito el porqué de esta ordenanza. Esta ordenanza se elabora porque es preciso un cambio en el sistema de estas prestaciones por dos motivos. Primero, porque es modernizar un poquito el sistema y por otro lado teníamos un problema y es que este sistema se prestaba por medio de unos bonos de alimentación. Los bonos de alimentación solamente estaban adheridas dos comercios para canjear estos bonos y bueno, estos establecimientos han cerrado, están a punto de cerrar, se han cerrado dos. Y bueno, a partir de ahora se prestará por medio de una tarjeta monedero que se podrá canjear en cualquier comercio de este municipio. Por tanto, también se abre la posibilidad de que cualquier comercio se abriera a este proyecto. Este es el motivo. Gracias, Maite. Pues pasamos a votar si no hay intervenciones. A favor de la aprobación de la ordenanza del dictamen de la comisión por unanimidad, me parece sí. Punto número 5, liquidación de la explotación del ejercicio 2015 del contrato de concesión de obras públicas entre el Ayuntamiento de Guardia Cobret y la empresa Gestión Salud de Jorge. Este asunto comprende la aportación, la explotación de la piscina de verano para que la gente lo entienda. Y además de las tasas y tarifas que abonan los usuarios al servicio del deficitario. Por tanto, como está contemplado la propia concesión de obra pública, se requiere anualmente una aportación municipal que creo que este año ha sido inferior a la prevista en el propio plan de explotación. Asciende a 297.073 euros con 77 céntimos. ¿Alguna intervención? Sí, vale. ¿Hay intervenciones? De Sergio, entiendo. Javi, tú me quedo, ¿verdad? Sergio. Sí, bueno. Simplemente, intervención mal en dos líneas. El contrato que se refiere a este punto, al menos en la web no lo hemos encontrado, simplemente no sería si debería ser público, pues que se pusiese y si no, pues lo solicitaríamos para aparecer la información. Y aparte, además, el segundo punto es manifestar nuestra opinión de la forma de gestión que tienen estos servicios y simplemente decir que votaremos en contra porque supone una gestión diferente a la que nosotros creemos oportuna. Esto es que es un servicio público, el cual está gestionado por manos privadas y además esas manos privadas, si tienen pérdidas, se paga por la parte de la empresa del ayuntamiento.
esa forma de gestión consideramos que no es la oportuna, y por eso votaremos en contra. Gracias, Cristina. ¿Salió? Sí, bueno, una de las respuestas más de tres, que antes su convenio estoy en acuerdo, contaré que lo importante que se va a hacer. Y bueno, o sea, se tenga que y está gestionando, pues tiene que cobrar, ¿no? Para que yo estoy de acuerdo cuando se va a realizar el contrato, pues el tema de la piscina. Por lo tanto, seguimos juntas las cosas. Bueno, aclarar rápidamente, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Lo aclaro? Bueno, lo digo. Es posible, Sergio, que no esté en la página web porque es un contrato bastante antiguo y es fácil que no esté en la página web, pero no hay ningún inconveniente como cualquier otro que vengáis a verlo y a leerlo. Y no son solo las pérdidas. Piensen que esta empresa hizo una obra encargada por el ayuntamiento y tenemos que pagar un canon anual para devolverle la inversión que hicieron en la piscina municipal de verano. No es una cuestión de pérdidas solamente, o no es una cuestión de pérdidas, sino de devolución. De devolución del canon para hacer la obra, ¿eh? A que nos comprometimos. Y esa era la cuestión. Tenemos que votar, ¿no? Sí, vale, no hemos votado. ¿A favor del dictamen de la comisión? ¿En contra? ¿Abstenciones? No sé si voy a poder coger todo. Vale. El punto número 6 es la adhesión de los contes de aprobación del plan presupuestario 2015-2016 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y el hace en cuenta conforme a cada normativa vigente de la proyección presupuestaria de hasta el año 2018 y también los objetivos de deuda pública que supondría reducirla hasta un porcentaje inferior al 30% de los recursos ordinarios. Gracias, señor secretario. Pasamos a la información al punto número 6, que es el informe de intervención sobre información a suministrar al cliente de la corporación en base a las bases, repetís, perdón, de ejecución del presupuesto general. Esto no es un momento. Desde López, concejal de Hacienda, consultente de don Manuel Díaz Montero, y exacto. Vale, antes que estén de acuerdo. Ah, vale, ¿os abstenéis todos? ¿Os abstenéis? Vale, a la atención de la cuestión de grupos. Pasemos al punto número 9 y me han dos propuestas de consulta. La primera de ellas sobre las trobades de escuelas en Valencia. Y si voleu, el vicesecretario de Saport, y vos parece de vicesecretario de Saport, no estoy conforme, la propuesta de acuerdo después ya en el debate, Como digo, si no, no la hay. Pues que d'acord amb l'exposició de motius abans esmentats, estic a bé demanar el més aviat possible que l'acord de cobrir les trobades d'escoles en el que s'entén, s'entén. Val, doncs dos turnos com sempre, començant de manera major, el senyor Soler. En relació a esta moció, el portaveu del grup Ciutadans entén que és molt important la realització d'aquestes jornades relacionades amb la població escolar del nostre poble. Per tant, el que convidis és positiu per a dinamitzar la cultura i l'agenda escolar dels nostres joves estudiants. Som conscients que les últimes trobades en València se van fer en quart de Poblet en el mes d'abril de l'any 2000 i amb el nou torn de demandes de les mateixes entenguem que seria bo sol·licitar-les. Per una altra part, en este ple, hem estat estudiant i analitzant l'aprovació del projecte del pressupost per a l'any 2016 i no s'ha consignat cap partida pressupostària per a celebrar aquestes jornades. Pensem que si som tan sensibles a l'hora d'actuar sobre la necessitat social d'urgentes i atendre situacions precàries dels nostres veïns, entenguem que el gasto que hi hagi de consignar per atendre aquesta proposta i que no està consignada se destinen a otras partidas presupuestarias más necesarias para los ciudadanos de cuarto poder. Pensamos que las trobades en Valencia se pueden solicitar otro año haciendo una previsión necesaria del gasto y no así mermar las atenciones puntuales que emanan de la ejecución del presupuesto para el año 2016. Por lo tanto, ciudadanos, ante esta necesidad.
Gràcies, Javi. Javier Julián. Daniel, ¿qué sí? Buenas noches. Desde el grupo municipal, sí que es pot per Roudet, estem a favor de la proposta presentada per Compromís. L'Escola Valencià és una federació d'associacions que porta més de 30 anys lluitant per un sistema educatiu millor, una educació pública, de qualitat i gratuïta, per la normalització lingüística de Valencià en tots els seus àmbits i en els últims anys per la derogació de la LOMQE, llei de millora de la qualitat educativa. Les últimes trobades van reunir centenars de persones al llarg de diferents pobles que van organitzar aquestes trobades. A més, a part de poder, tenir l'experiència d'haver sigut anfitriós a aquest esdeveniment. Creiem que la celebració d'aquesta trobada és beneficiosa per als xiquets i xiquetes del nostre municipi i per als veïns i veïnes que podran gaudir de tallers i actes culturals per conèixer més i millor la nostra cultura. Gràcies, Daniel. El Compromís? Sí, ens agrada l'opció. Molt bé, no, però com vulguis. Bona nit. Gràcies. Se sent bé? Espera que se m'escolti. Compromís de manera efectiva de les trobades i les primeres trobades de les escoles valencianes que va celebrar la carrera de 1986 i ja passa ja 30 anys i al llarg de tots aquests 30 anys han esdevingut un moviment representatiu de les comunitats educatives a reivindicar la nostra llengua i els valors culturals de totes les valencians i de tots els valencians. Aquest també és organitzat per l'Escola Valenciana que sí que té més de 200.000 persones de totes les comarques a l'hora de Valencià no té cap altre protagonisme que la nostra escola. Alumnat, famílies i mestres compromesos per una societat millor en un model educatiu, públic, laic, gratuït, inclusiu i de qualitat. Una escola valenciana per a ser el millor, plurilingüe i intercultural, compromesa a l'entorn local i global, oberta i participativa, a la derogació de la ONU, les imposicions i les retallades, les precarietats i l'autodol. Una escola valenciana en positiu i la qual es posa en rigor la llei d'ús i ensenyament de valencià amb el reforçament de la llei educativa valenciana, que pugui garantir un sistema educatiu competitiu dins del marc integral europeu. Les trobades són l'exemple de ressò del poble valencià per part de totes aquelles persones que dirigeixen l'escola valenciana, a tots els àmbits d'ús, amb una actitud constructiva i de participació democràtica basada en la diversitat i la superació de les desigualtats. Fins que la nostra llengua sigui una eina d'unió i no de desunió, motiu del nostre patrimoni i una senya de la nostra identitat. Les trobades són cultura, són poble, són vies de cultura encaminades per promoure un canvi social sostenible, per millorar l'escola que entre tots volem i entre tots fem. Al llarg de 3 dècades s'han celebrat 487 trobades en 214 municipis valencians, les quals han estat o han tingut participació en tots els pobles de la nostra comarca, entre ells, el 4 de novembre, a l'abril de 2000. I ara comença el segon torn de peticions per part de moltes localitats que volen formar part d'un col·lectiu cívic que se centra a tothom i de ser partícip d'unes trobades lúdiques i reivindicatives per l'Escola Valenciana. Per això, demanem des de Compromís, com més aviat possible, tornar a ser anfitrió de les trobades al nostre poble i que puguem gaudir entre totes i tots de la cultura i de fer el nom poble. Això és el que demanem des de Compromís, per celebrar les trobades. Gràcies, senyor Fier. En Carlos? Sí, serà Miguel. Miguel, com vulguis. Bona nit. Desde el Partido Popular creemos que no es necesario solicitar la celebración de las trobades de escuela valenciana, puesto que ya se celebraron en abril del 2000. Creemos que le correspondería a otros pueblos de la comarca. Máxime cuando este ayuntamiento de Cuart colabora ya y participa activa y económicamente con una importante cantidad de asociaciones en el municipio.
en cualquier caso, el coste de la actividad podría destinarse a servicios sociales, lo que los vecinos de Cuart agradecerían. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Cristina. Entiendo que simplemente sería añadir el punto 1 y 2 a la propuesta de compromiso que se respetaría íntegramente, ¿no? Sería para que se entienda por todos los grupos antes de repartir, porque como lo habéis pasado, seguramente hubiera estado mejor a poner solo las propuestas, pero bueno, no pasa nada, para dejar el acta, para que quede claro. La propuesta del Grupo Socialista es afectir a la propuesta de compromiso dos puntos. El primer sería que el Consejo Escolar Municipal valore la propuesta de portar escolares en Valencia al nuestro municipio, y dos, que es valore el presupuesto, estudiar la viabilidad de portar escolares de escuelas en Valencia a Quart de Poblet, y la tercera sería la matiza que la vuestra, simplemente afectir que una vez valorar que quede el tema anterior, oferirnos como posible seu de escolares de escuelas en Valencia. Per un segon torn, un segon torn, perdoneu, Daniel. ¿Habéis entendido lo que sería añadir esas dos cosas a la moción? Te daría igual más esas dos cosas. Javier me ha dicho que no quiere hablar. Vamos a ver, si ya le había preguntado. Pasa palabra, estate aquí. Sí, sí, sí. ¿Podrías comentar en relación? No, no, este es el segundo. Es el segundo. Ahí es el segundo. Vale, yo en relación a la moción que se ha presentado en el Partido Socialista, estoy de acuerdo, es el primer punto, estos tres puntos se fichisquen, desde el grupo de ciudadanos estaría dispuesta a apoyar los puntos. Muy bien, Javier, pues eso era. Efectivamente es rabo y sí que queda falta que poner la palabra. Que no vamos a no hacer. Es una enmienda, parece que... Daniel. Nosotros, ahora, bueno, o sea, sabíem és quant de temps, el temps que ens va tardar de venir als consells dels escolars per a fer aquesta proposta, quant de temps és, i en el plazo que se va luego
a pedir estos años y sea el plazo correcto. Es decir, claro, que nos alargue mucho en el tiempo este proceso, porque si no vamos a llegar tarde. Es decir. Vale. Y luego, una mirada, una vez. Habla como tú te entiendas mejor. ¿Vale? Y se agradece mucho el esfuerzo, Juan. ¿Eh? O sea, tú parla con tu líder y se agradece el esfuerzo mes en cada. Vale, entonces lo que queremos decir es que una vez reunido a estos consejos, ¿vale? ¿Qué plazo de tiempo se va a tardar en hacer estimado esa proceso? Y luego lo que queremos hacer es que el estudio de viabilidad, creemos que lo que se aporta, trayendo aquí esas trovadas, tanto sacando a la gente del pueblo a la calle y la cultura, haciendo participar a la gente, creemos que es algo un coste bastante asumible y suficientemente asumible como para que tenga que abarcar. Creemos que se está invirtiendo en cultura y que se está invirtiendo en que la gente participe y disfrute, y creemos que es una inversión justa y no tenemos que decir. Dejarlo a un plazo, como decir, veremos si es necesario o no es necesario. Nosotros creemos que sí que lo es, y por tanto sí que en ese aspecto estamos a favor de que se lleve adelante más posible. Gracias, Daniel. ¿Conoce? Sí. Sí, desde Google, desde Google y Google, desde Google, ¿no? ¿Vas a seguir? ¿No? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Se escucha la de hoy? Escucha la de hoy. Ahora, si me explique correctamente, que se puede entender mejor, pues, cuando estén hablando de trovades, las trovades están divididas por comarcas, cuál de poble pertaña a la comarca de l'Horta Sud. Pertaña a hacer la primera roda. Los pobles que están demandando ahora comiencen a hacer la segunda petición. O sea, el cuál de poble llevó fet, tu David, mi dut, per tant, lo que hauria de hacer es demanar ya les trovades, pero les trovades no serían per a un any, per a un mes ya se David, ¿verdad? Per a l'any que ve probablement siga... Perdón, en el 2016 se da ahí, efectivamente, claro, que queda un mes, no me llamé. Pero en el 2017, probablemente, si yo no recuerdo mal, Espanices, y para el 2018, Paterno. Por tanto, la solicitud. Chiribella ya está. Por tanto, la solicitud que se pudo hacer sería probablemente este para el 2019 o 2020, mes o mes. La cual cosa se habría de solicitar ya. Perquè si no se pot allargar moltíssim més en el temps. Perquè la gent ho està demanant. A més, és un acte lúdic, és un acte bonic, reivindicatiu per al poble, que ja ho he explicat abans, dins d'una comunitat educativa i la qual participa, evidentment, pares, mares, alumnat i tota la gent d'intercanvis que pugui haver-hi, que n'hi ha més de 200.000 persones. El que fa el Consell Escolar, Compromís no l'ha anomenat perquè ho donava ja per presentar, és a dir, què vol dir presentar? Sentar vol dir des del punt de vista que el Consell Escolar, indiscutiblement, quan arriba el moment, tots els col·legis són participatius des del punt de vista de poder rebre i tindre, indiscutiblement, unes trobades al seu poble. Per això no vol dir. Si Compromís està d'acord o no està d'acord en la petició que fa el PSOE, Compromís vol, indiscutiblement, tenir el gran poble. Compromís sí que vol de totes que se facin les trobades. I això sí que ho demanem. I demanem la petició. Compromís demana, per favor, que responem a la prova del seu corresponent, a la coordinadora de l'Horta Sud, de l'Escola Valenciana, i que demana, per favor, més aviat la petició per a les trobades, que no s'allarguen en temps, a veure si arriba el moment o arriba el moment de trobades. Gràcies. Moltes gràcies, tant que entenc que vostè accepta l'esmena que fa el Partit Socialista. Sí, l'acceptem i qui és que no. Molt bé, gràcies. Això era la pregunta. En Pallo? Sí, però nosaltres és una de les mocions que vam portar el mes passat a una junta de portaveus, la qual quedarem en intentar valorar alguna cosa. La senyora alcaldessa que presidia la junta de portaveus, en aquest moment ens diré que això suponia un coste que ja s'havia fet també en part de poble. Ara, en aquests moments, per part del Partit Socialista, afegeixen dues esmenes, les quals de moment se valora, com molt bé ha dit també la senyora alcaldessa, en aquests moments no se faria perquè hi ha dos pobles que s'han de fer. El pacte de compromís, antes que estaven dient
sea, que yo tendría que ser ahí en 2010 o 2000. Pero vosotros preguntan también, ahora a partir de marzo del 2007, la consellería, según sabéis si tenéis dichos de comunicación, te prevista el organizar lo que es la primavera educativa. La serie que guarde por ley de Bujarel. Entonces, esa petición que está frente en este momento, un compromiso de decir, ni hay que solicitarlo ya, porque después también con los años, pues es lo que nosotros tenemos en dubte, por lo tal, además tendréis en esta moción, porque pensé que se debería de haber consensuar, creo que entonces los policías va a pasar de la... Va a pasar per l'altra, per la Junta de Portavoz que tenim el mes passat. Hi ha coses que podríem estar d'acord, hi ha coses que no podríem estar d'acord. No sabem en realitat el gasto que suposa, no sabem en realitat aquest any com se va fer lo de la primavera educativa i per tant anem a estendre's en aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyora Mora. Senyora Mora, Cristina. El temps que es portarà dur a terme aquesta proposta del Consell Escolar Relatiu, dona que, com hem dit abans, i també l'ha dit el portaveu de Compromís, ja n'hi ha dos municipis consultats per als dos infants. Aleshores, estem partint de Granollers fins al 2020, 2020, 2020, no ens tocaria encara. Tot s'ha dit que n'hi ha encara municipis de la nostra comarca, de la comarca de l'Horta Sud, que encara no s'ha fet. Però bé, dit això, la proposta i la proposta d'aquest grup i la voluntat és que torne a fer-se un quart poble, quan siga, era jo simplement dir també que es tracta de prever el pressupost, aleshores hem de saber una declaració del pressupost. I me fa negra si que ha dit el representant de Compromís, perquè ens estan dient de tota la vestrada i tota la nit que me sorprèn que donen presentat la participació del Consell Escolar quan estem demanant tots participació ciutadana i no hem de donar presentat res. És a dir, el Consell Escolar Municipal és una representació de pares, mares, alumnes i professorat i encara que estiguem d'acord tots i segurament se mantindrà la proposta i segurament estarem tots d'acord, no n'hi ha que donar presentat, però supos la decisió que ha de prendre. Disculpe, estan parlant-li. I simplement el que hem afegit és l'opció de la viabilitat de estudiar el pressupost perquè quan vam fer la trobada, el pressupost segurament no serà el mateix, però bueno, simplement és tornar a sentar-nos en l'escola valenciana, parlarem més i revindre el pressupost i la realitat. I pressupost, que només havia possible, demanar l'escola de la quarta escola. Gràcies. Teníem ja avui concertada una cita a l'Escola Valenciana, però el president no pogut vindre i l'hem canviat. O sigui, aquí dic que l'entrevista a l'Escola Valenciana serà el més on de possible. Era avui, sabés clar, però ell no podia vindre i jo crec que ho convenient que donar-li l'opció que vingui a l'entrevista. Així que anem a votar la proposta amb de Compromís, afegint les esmenes que ha defensat la senyora Cristina i que han sigut acceptades per Compromís. A favor de la proposta de Compromís en les esmenes d'edició, amb el baix en les mans, abstenció, amb l'abstenció del Partit Popular s'aprova. La següent proposta de Compromís és sobre l'apoyo al poble saharaui. La llegim també, com fa dir-te, la llegim? Fer una nova declaració institucional en la que l'Ajuntament de Quart de Poblet es posicione i demane a instàncies superiors un ple reconeixement diplomàtic per part de l'Estat espanyol de la República Àrab Democràtica, en línia amb la doctrina manifesta per més de 40 països arreu del món i per la Unió Africana. Segons que l'Ajuntament de Quart de Poblet es posicione a favor i demane al Govern de l'Estat espanyol i al Congrés i als diputats que es modifiqui l'article 22.1 del Codi Civil per tal de facilitar l'obtenció de la nacionalitat espanyola als antics residents de l'antigua província del Sàhara i els seus descendents. També com abans, dos torns i també com ens ha dit el seu. Quant veïn. Amb aquesta moció presentada i ben l'exposició de motius desenvolupada
del poble de la Universitat del poble de Sant Feliu. Dels últims 40 anys, des del grup municipal de ciutadans, entenguem que jamás deu de vulnerar-se cap tipus de dret. Ningún tipo de derecho ni a la persona ni a la comunidad en que habita, entendiendo que la persona sea habitante de un pueblo o de una nación. Y más cuando la sensibilidad ciudadana actúa a favor y solidariamente con los pueblos más necesitados en función de sus reiteradas y patentes carencias. Gracias, Javier. Sergio. Antes de hablar de la propia enmienda, de la propia moción, sí que pediría, bueno, este ha sido un tema que durante el mes pasado se la presentaron y la echaron atrás. Simplemente creo que es un tema, una moción que durante un tiempo se pudiese haber tratado, incluso haber consensuado. Nosotros vamos a votar a favor de la moción, porque estamos de acuerdo completamente. Y creo que si hubiese habido una junta de portavoces y de hecho si se hiciesen periódicamente cada mes, pues habría cosas que avanzaríamos. Y respecto a la moción en sí, voy a hablar simplemente brevemente de los dos puntos que lleva, ¿vale? El segundo punto trata sobre el artículo 22.1 del Código Civil, que al fin y al cabo es una cosa que es un poco paradigmática que exista, por el cual básicamente lo que dice es que se le da la capacidad de obtención de la nacionalidad española, perdón, a personas que provengan de países con historia cercana a España de los últimos años, como puede ser el caso de países sudamericanos y Filipinas. Pero por la contra, en el caso saharaui, que posiblemente sea el último territorio para cercano relacionado con el Estado español, no se tiene en cuenta estos dos años para que puedan tener la nacionalidad española. Por lo cual entendemos que se debería cambiar y tener en cuenta tanto a los habitantes saharauis como en la misma igualdad de condiciones que otros habitantes de países sudamericanos o pues, como Filipinas. Y el primer punto lo que señala. De hacer una nueva declaración institucional, simplemente señalar que al final en este tema y que no se haya dado solución, que ya es una solución necesaria para el caso saharaui, al final da pie a pensar que acaban siendo más importantes los intereses extranjeros, incluso de los intereses que tiene la corona en Marruecos, que los propios intereses de los derechos humanos de saharaui. Por lo cual, que se haga una declaración por parte del ayuntamiento, una declaración institucional por parte de eso, se vuelva a hacer de cara a esta problemática, a mí me parece correcto, nos sumaremos a ello. Gracias, Sergio. Aclarar una cosa, creo que lo ha dicho antes la señora Maura, y es que en la Junta de Portavoces llevaron estas dos mociones por de urgente, y me recuerdo perfectamente que como no se consideró la urgencia allí, yo misma les insté a que se sentaran y se pusieran de acuerdo por si era posible en las dos hacer una moción conjunta de todos los grupos. Desde entonces nunca más se supo, pero es que me sorprende un poco, lo dejo con mucho cariño, que siempre tenga que ser el equipo del gobierno el que tenga que tener las iniciativas. Que si vamos a ver, también puede ser un grupo si se puede, Compromís, o PP, o Ciudadanos, los que vengan al equipo de gobierno y podemos consensuar o qué os parece si nos sentamos. Miren, el otro día consensuamos una declaración institucional sobre la violencia de género y no hubo junta de portavoces, pero hubo voluntad del grupo proponente de consensuar. Al final se trata de eso. A veces uno no consensúa porque no le interesa consensuar. No digo que sea el caso. No digo que sea el caso, ¿eh? En ningún caso. No pienso que puede. Pero a veces es que no se quiere consensuar. No hace falta que la junta de portavoces. Tenemos todos ocasiones de vernos en el ayuntamiento. Todos los grupos tienen asesores que pueden trabajar e intentar, cuando lleguen los concejales, pues ponerse de acuerdo entre todos. O sea, que si se quiere, se puede. Y de hecho usted, ¿verdad? No le quiero quitar el eslogan, ¿eh? Gracias, y con todo el cariño lo dejo, ¿eh? Compromís, Xavi, me imagino. Será Rosa. Rosa Pambuille. Yo a lo que
gustaría aludir un poco a ver. Se presentó en la Junta de Portavoces y queríamos que se presentara la urgencia porque justo el 29 de noviembre cumplíamos los 40, cumplíamos 40 años, ¿vale? Entonces, lo de consensuar, sí, nosotros ya hemos intentado consensuar cosas. Es más, el mes pasado presentamos un escrito para el día del 25N donde no salió en el pleno pasado porque se iba a tratar en este. O sea que si es por consensuar, yo creo que hay mucho interés en consensuar cosas. Otra cosa es que cuando nos interesa consensuamos y cuando no, no. Entonces, esta moción se presentó a la Junta de Portavoces, no interesó consensuarla. No, Rosa, tú no estabas, ¿eh? Bueno, lo digo, porque había gente que... No, o sea, no intentó, no, se dijo que no se consideraba urgente y que era un tema tan importante y que siempre, tradicionalmente, en este ayuntamiento se había consensuado todos los años y que yo les pedí que si era posible, porque además recuerdo que comenté que había una asociación de ayudas pobres que a veces nos había hecho llegar un documento que si era posible que hiciéramos una conjunta, Rosa. Eso es lo único, formatizar un poco lo que ocurrió. Entonces, como se dijo eso, se dijo, por favor, que la dejamos sobre la mesa, no se vota la urgencia para intentar consensuarla, ya está, tampoco voy a juzgar nada más. Era simple que la alusión era eso porque se lo ha comentado que como no había junta de portavoces, he dicho, se puede consensuar aunque no haya junta de portavoces, no era por cuestionar la capacidad de consenso. Y se apruebe, pero que se apruebe.
Gracias, Rosa. Sí, recuerdo el otro día echando para el lado, ¿no? Sí. Por favor. Pero la broma, sí, a favor. Antes no había no sé ni. Sí, bueno, han podido comprobarlo con el compromiso, pues retira un párrafo en el cual pues, se nomina al expresidente Rodríguez Zapatero y que en ese último caso a lo mejor pensen que sí que se puede aprobar de parte de la unidad de derechos de los políticos. Pero así te anima de mesa a personas de, que representen a Ayudas Pobres de nuestro pobre, de Cuatro Poder. Y ahora de estar de acuerdo, porque yo pensé que estén de acuerdo todos, y de fe, año tras año, a mí me consta que per part de Ayudas Pobres han fet arribar a la alcaldía de este ayuntamiento un manifest en que institucionalmente contien, ¿no?, que sí que todas las fuerzas políticas puguen reforzar ese manifest que presenta Ayudas Pobres. Y considerar también que, de lo que diem, ¿no?, de, efectivamente, sabe que es el portaveu de Compromís, va a portar las mociones, vale considerar que no eran, también vale llevar una, que es lo que, pues también por lo que estaba diciendo la señora Revisa en ese momento, ¿no?, que también por parte de la oposición tienen que participar y tienen que colaborar, pues bueno, nosotros, que pues afecta arribar también a todos esos políticos, porque también Compromís va a retirar una moción que es el reconocimiento de España, es el patrimonio de la UNESCO, y vale quedar que hacerla conjuntamente. Nosotros nos vamos a presentar un esborrador para que también cada grupo político pues pugamos a fichar algo, no va en este pleno, pues se espere que sí, que en el próximo pugamos por ello. Y a mí sé que me agradaría, pues igual que a tres temas, como es el tema de la dona, como son tres temas que todos los grupos políticos tienen que estar en la misma línea, ¿no?, que la desayunen también de la tabla, que la construyamos entre todos, que podamos en realidad sentir la veu que vol en la nuestra asociación así de Quart de Poblet, y en el próximo pleno, ya que no con 10 Rosa no apleguemos el día de año, que era con los datos de unión, pues yo pensé que te igual el día de año, ya que ha pasado que la puedo presentar en el mes de diciembre, abans de finalizar el año. Esa es la propuesta que hemos hecho. Partir de la base que estén de acuerdo, pero que nos paréis que llevar un párrafo, pues, pues a vosotros eso del párrafo, pues la verdad que hemos tenido igual. Lo que sí que pensé es que deben colaborar entre todos y deben en un momento dado también participar en algo que sí la parecía dar en la chocada. Esa sería la nuestra pregunta. Gracias, Juan. Sí, buenas noches. Bueno, yo voy un poco en la línea que comentaba Pablo. Sería un poco de carácter de urgencia aprobarlo, y pero no hemos trabajado la cuestión en profundidad con todos los grupos políticos, y parece que se ha contado también que siempre ha habido tradición de comunicarnos y relacionarnos también con las asociaciones, en este caso de las pobres. O sea, además es importante analizar con profundidad, porque yo creo que me ha gustado leerlo. He estado terminando la resolución actual que se menciona aquí, pero entonces ya contradice cuestiones que incluso hemos aprobado, por ejemplo, de otros grupos políticos, hemos pasado un momento completamente las propuestas de la ayuda a los pobres, y entonces no lo es nada para entender, porque claro, aquí habláis de la mitad de la resolución del Consejo General de Naciones Unidas en 2018, donde precisamente en esta resolución se aprueba lo que nosotros reivindicamos, la moción del 25 de marzo del 2004, que hicimos una moción, además, consensuada, el 25 de marzo del 2014, perdón, hicimos una moción consensuada de los grupos políticos a propuesta de Ayuda a los Pobres y el comisario, creo recordar también, y en el cual lo que se pedía fue lo que se ha conseguido donde coge esta resolución. Era ampliar la misión de las Naciones Unidas por el referéndum del Sahara Occidental, porque acababa el plazo y evidentemente, pues bueno, el 28 de abril, la resolución que se menciona aquí, es cuando se aprueba precisamente. O sea, algo que nosotros reivindicamos en este pleno, que solicitamos que se haga, se consigue, de alguna forma que incluso salió en la prensa en uno de los primeros municipios que se posicionó con este tema, no entiendo por qué, o sea, lamentablemente,
tenido la mitad de este informe, porque da un resultado muy bien todo. Da un resultado de que se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo suficiente para conseguir al final lo que se pide, que realmente es conseguir un proceso de autodeterminación del Sáhara. Es decir, una parte democrática, un proceso en el cual nos hemos posicionado en la moción esta, incluso hacemos referencia importante al proceso participativo y democrático de votación de un referéndum, de autodeterminación y que esta misión fuera en marcha para prevenir pues, las cuestiones de derechos humanos, abusos por parte del pueblo marroquí y por lo importante de esta misión sí existiera. Yo lo que creo que es un tema muy importante, muy interesante, creo que es para estudiar también, hay que ver todas estas cosas, porque si no podemos llegar con estas urgencias, estas cuestiones, cosas tan importantes como esta. Entonces, mi sugerencia es que la pasemos a una reunión de portavoces y la trabajemos. Bueno, pues hay una propuesta respaldada por dos grupos políticos de que se deje sobre la mesa. Que no sé qué es lo que piensa. A mí me agradaría disculpa, escucha. Yo creo que afecta también a las organizaciones. Perdona, este sector de los concesionarios utiliza Torres Corchidor y la consulta. Si es que deben decir que pueden mirar o algo al mirar, disculpa. Pues si se puede firmar algo así. No, a no me voy. Si no te importa, organizo yo el CRE, si no os importa. Una propuesta que tiene. Yo tengo una propuesta de dejar sobre la mesa esta moción donar que nos tenga el día de octubre. Yo te preguntaría si la voy a dejar sobre la mesa o no. Y los tres, si la dejas sobre la mesa, pueden hablar en las tres pobles, en el Frente Polisario, aunque considere en el Matrix 3 después, pero creo que no la petición que habrá que trabajar. Sí, perfectamente, podría ganar. Yo creo que lo que estoy haciendo es marechar. O sea, yo creo que mirando dos cosas, bien claras en la moción, yo creo que tendría que ganar a los otros. Yo creo que estén en la moción. Yo creo que los costumbres están claros. Sí, pero lo normal es cero avanz, Lo normal es cero avanz de presentar las mociones. Vos han demanat dos grups si la voleu deixar sobre la mesa, en el qual podrem parlar en les associacions d'ajuda als pobles i no fer una altra com a normal ara, perquè potser no tenen una postura definida, perquè suposo que també tenen que reunir-se en la seva gent, en la seva associació, i no van a dir jo, estic interpretant, arriesgar-se a dir alguna cosa que contradiga la seva organització, i el normal és que si penseu que esteu per consensuar-la, se deixa sobre la mesa, si no, no passa res, tu en el vostre dret de continuar la defensa i els grups polítics de fer el que consideren cada món. Però evidentment podríeu haver anat a vosaltres i la resta de grups també, efectivament. O sigui, el que val per uns val per als altres, exactament igual. El que podem fer és comprometre's tots aquell mes que ve, de la manera que siga, si n'hi ha consens estupendo, si no hi ha consens, doncs el mes que ve, per només, comprometre's a que si hi ha consens estupendo se porta, si no hi ha consens, doncs tornem a posar la proposta de compromís tal com està i ja està. Conforme, la deixem damunt de la taula per la comentem entre tots. Us parlem bé a tots. Crec que preguntes? Jo, senyor regidor, primer. No passa res. Alguna pregunta? Com ho dic? Ara després, eh? Después de comunicación, señor secretario. Comunicaciones, tenemos una sentencia favorable del Ayuntamiento en cuanto a la asunción del servicio de renovación, que como saben, ninguno la anterior empresa colaboradora ha sido favorable a la sentencia del Ayuntamiento. Y también otra sentencia de servicio propuesta para retirar las vallas publicitarias por falta de pago en este servicio urbano. También se da cuenta de la creación de la Dirección General de Reforma Democrática
también se da cuenta que la Junta de Gobierno Local, en la sesión del 23 de noviembre de 2015, la última concretamente, acordó de suspender el otorgamiento de licencias y autorizaciones para ocupación del dominio público con carpas, toldos, marquesinas o elementos de similar naturaleza al servicio de bares, restaurantes, cafeterías y demás establecimientos de hostelería sujetos a la ley 14/2010 de 3 de diciembre de espectáculos y actividades recreativas. Dicha suspensión se mantendrá hasta el momento en que cobre vigor la revisión de la ordenanza municipal que haya de regular dicha materia a fin de, digamos, homogeneizar, por un lado, este tipo de elementos y, por otro lado, garantizar la seguridad y el paso de los visitantes. Pues ahora sí es el turno de los vecinos que quieran. Muy bien, pues ha levantado la mano. ¿Me dice su nombre, por favor? Sí, soy Sara. Sara, segundo, Sara. Ramón también me parece que ha levantado la mano. Y Vicente, creo que también quiere hablar. ¿Algún vecino más que yo me haya escuchado? Bueno, pues Sara, por favor, cuando usted quiera. Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo lo voy a meter. Espero saber bien expresar. Justamente el tema que queríamos nosotros tratar es lo que ha comentado el señor secretario, porque bueno, algunos de los presentes aquí saben de que hablamos de la heladería Rubia. Hace un año solicitamos una carta que se nos fue denegado y presentamos un recurso, pues como supimos, porque no fuimos a ningún gabinete jurídico ni nada, pero sí que seguimos trabajando sobre los artículos de la ley de la ordenanza municipal, donde nos argumentaba que con seguridad no podemos poner la carpa. Nosotros nunca hemos solicitado hacer una acción que vaya en contra de la seguridad de nadie. Eso no lo hemos hecho ni lo pensamos hacer. Lo que sí que es cierto es que ante la petición reiterada nuestra, o de mi hermana y mi cuñado, de las condiciones en las que está, han accedido y han venido a aquel consistorio, no hemos tenido una respuesta comprensible o respetuosa. Sí que es cierto que haciendo una evaluación de personas de aquí, vemos que sí. En nuestro caso, que es en la calle Zorín, que la explanada es bastante grande, se nos argumenta que hay un problema de seguridad, nos gustaría que nos explicaran si esas medidas de seguridad se cumplen en la calle 2 de Mayo, en la bodeguita, en la cocina carpa, a pie de falla. Entonces, si las medidas de seguridad, que en nuestro caso es un sitio amplio, no las cumplíamos, ¿qué de diferente o qué cumplen ellos que nosotros no cumplimos para que ellos, por ejemplo, que puedan tener esa carpa? O si alguien nos dijera qué tenemos que hacer para cumplir esas condiciones que ustedes exigen, nosotros hacerlo. Pero es cierto que ahora mismo nos estamos jugando la continuidad de un negocio que mi cuñado está 23 años en lugar de en la hostelería. Yo ahora me repito las palabras del señor Don Fuentes, la que dice que el ayuntamiento, bueno, el consistorio, no quiere hacer un fraccionamiento de pago a los empresarios, sino igual, lo que yo digo, lo que queremos es igualdad de condiciones para todos. Nosotros no queremos pagar en diferido los impuestos, queremos tener las mismas condiciones para poder ganar el sueldo de una familia, las mismas condiciones que cualquier vecino. Muy bien, Sara. ¿Le puedo contestar? ¿Vale? Y él también decía que me ha encantado que ha dicho que, como continuidad de la frase, que para que tenga más, el que más lo necesite. Nosotros, la subsistencia de este negocio es la carpa. Si no la tenemos, puede poder tener algo que necesita para que sea una familia más igual. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Vamos a ver, usted está comentando que quiere ser como todos los demás, pero yo le hago una reflexión. Usted está pidiendo una carpa en un espacio público, de propiedad municipal,
Y entenderá lógicamente que el ayuntamiento tiene que arbitrar fórmulas para decidir en qué sitios se permiten carpas y de qué manera, y en qué sitios no se permiten carpas y de qué manera. Y cuando hablamos de la seguridad no estamos hablando solo de la seguridad, estamos hablando de un paseo a Cedín con una gran afluencia de público, con una gran afluencia de manifestaciones deportivas, con una gran afluencia de eventos de todo tipo, de gincanas, de maratones, etcétera, que hacen que muchas veces necesitamos todo el espacio de Azorín o de la avenida San Onofre, como podría ser otro caso, o de cualquier otra cuestión. Entenderá Sara, y yo entiendo su necesidad y su voluntad, que el ayuntamiento, en la potestad que tiene de lo que es su espacio público, decida en qué sitios se autorizan carpas y en qué sitios no. Puesto que está habiendo una proliferación de esta cuestión y no hay una reflexión, creo, no hemos hecho una reflexión entre todos, de dónde es mejor autorizar carpas y dónde no, se ha hecho una suspensión de licencias para hacer una ordenanza que unifique los criterios y que el ayuntamiento haga un debate en el cual se decida dónde se pueden hacer carpas y de qué manera y con qué condiciones y con qué modelos y con qué características se pueden arbitrar en espacios públicos o no, porque el espacio público es propiedad del ayuntamiento y estamos hablando de que vamos a utilizar para un negocio, por mucho que se paguen los impuestos, que lógicamente no lo cuestiono en ningún caso y por supuesto que no es el tema, es un espacio público propiedad del ayuntamiento y es el ayuntamiento el que tiene que decidir si en ese espacio público se autoriza una actividad lucrativa o no se autoriza. En cualquier caso, yo creo que en Cuarri Poblet sin carpas han funcionado mucho tiempo muchos negocios, miremos la de San Onofre que no hay carpas que han funcionado, pero de todas maneras en ese momento, yo creo que el secretario lo ha dicho y lo hemos hecho para la información de todos los grupos políticos, se ha arbitrado un tiempo de suspensión de todas las licencias de carpas hasta que se decida modelos, cómo se ponen las carpas, de qué manera y en qué espacios se permiten y en cuáles no se permiten. Esa es la cuestión que usted preguntaba en este momento. Pero no se trata de discriminar a nadie, en absoluto. Simplemente que el ayuntamiento, en la potestad que tiene, en su territorio, en sus competencias, en el espacio que compartimos todos los ciudadanos, decida si pone carpas, si dejamos que se pongan carpas en todo el municipio, priorizamos dónde se ponen y dónde no, qué modelos utiliza, qué tipo de características tienen, qué estética se les va a dar, si se va a cumplir la ley antitabaco o no se va a cumplir, porque algunas lo cumplen, otras no. Digamos que ante esa cuestión el ayuntamiento ha decidido darse un tiempo de reflexión para ordenar y legislar para que todo el mundo sepa, en virtud de la potestad que tiene el ayuntamiento de decidir qué hace en su espacio público, dónde se pueden poner y dónde no. Esa es la contestación, pero no se trata de discriminar a nadie, ni mucho menos. Ojalá cuantos más negocios hayan cuarto y cuantos más puestos de trabajo se creen, por supuesto que mejor, pero entenderá que desde el otro punto de vista hemos de ordenar un poco esta cuestión. Y por eso esa es la contestación que le doy. Ramón. Buenas noches. Era dos preguntas. Una, ¿cuándo voy a poder decidir unos presupuestos participativos? Y la otra es, ¿dónde van mis impuestos? Para concretar, porque no quiero nuestro dato. Bueno, el tema es el siguiente. Hemos venido asistiendo, alguna gente está pidiendo, reclama transparencia de las cuestiones públicas y participación. Las formaciones políticas lo han incluido en sus programas, como estaba hablando, por ejemplo, Antonio Fuentes, en el PSOE está el programa electoral y lo incluye. Entonces, en el apartado 66 habla de presupuestos transparentes, dónde están, dónde van mis impuestos, habla de un sistema novedoso, informativo. Pero yo, si quieres, se lo contesto ya, si me pregunta. Si el presupuesto es abierto y participativo. Efectivamente, yo se lo contesto ahora mismo, ¿vale? Para que, vamos, que presupuestos abiertos y participativos, estos creo que los son, porque son participados y abiertos a todos los concejales que están representados y que les votaron, como usted muy bien sabe, en las elecciones municipales del mes de mayo, y luego por otra parte, como usted sabe muy bien, también se consensúan y se trabajan con los diferentes consejos de participación ciudadana. Y es voluntad, creo que se ha expresado tanto por parte del grupo Si Se Puede, que es una petición y una reivindicación que han hecho y que me consta que van a insistir en hacer, la cosa que me parece además muy bien,
tanto por el concejal de Hacienda, en avanzar en esos procesos de participación, porque tecnológicamente estamos ya casi preparados para hacerlos. Aquí espero que sea muy pronto. ¿Y dónde van sus impuestos? Sus impuestos van a todo lo que ha comentado el señor Nofuentes, que está reflejado en los presupuestos y que colgaremos lo más rápido posible en la página web del Ayuntamiento. Gracias. Vicente, ay, no me habéis pedido la palabra, pero bueno, ¿le dejamos Vicente primero o primero? Pero muchas gracias. Pues contactaré y os agradecería también pues, que tengamos intercambio en estos grupos. Si voleu fer un dia una reunión, se comenta una mica. Gracias, gracias. Vicente, se te ha colado, pero no pasa nada. Pues muchas gracias, Vicente, por tu invitación, que seguro que vamos a atender como todos los años, que es un placer. Bueno, mira, me viene bien decir una buena noticia en el ámbito de la discapacidad, que no sé si la concejala la ha podido compartir en algún consejo, y es que hemos tenido una subvención importante de 145.000 euros, ¿lo sabíais? Que es, bueno, 145.000 euros de la Generalitat Valenciana en esa ruta de pedir dinero, de llamar a las puertas para equipar la residencia de personas con discapacidad, que espero que esté abierta muy pronto. Gracias, señor. Bueno, se levanta la sesión.